Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar en este nuevo seminario web sobre accesibilidad en el destino turístico Madrid. Este seminario web forma parte de un ciclo de seminarios que estamos organizando desde PREDIP, gracias al apoyo de la Fundación ONCE. Por eso queremos también darle las gracias a la Fundación ONCE por participar en esta iniciativa. Y el objetivo de estos seminarios es dar a conocer qué ventajas ofrecen los destinos turísticos españoles para los viajeros con necesidades de accesibilidad, y sobre todo ahora después del contexto COVID-19. Ahora tenemos unos ponentes de lujo que nos acompañan para contarnos las ventajas de Madrid, y quiero darle las gracias por estar aquí a Almudena Maillo. Almudena es concejala delegada de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Bienvenida, Almudena. Buenos días, muchas gracias por invitarme, lo más importante. Gracias. También está Iván González, director de atención al visitante de Madrid Destino. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Tatiana, y también muchas gracias por contar con nosotros. Y luego tenemos también el lujo de contar con Nuria Asanza. Nuria es la fundadora del blog de viajes Six Sense Travel, y además es una viajera, vamos, que ha estado no solo por destinos españoles, sino por distintas partes del mundo, así que tiene una gran experiencia. Bienvenida, Nuria. Hola Tatiana, muchas gracias por contar conmigo en este webinar. Y ya también, por último, y residente de Madrid también, Valentín Fernández Jardón, que es el presidente de ASPAIN Madrid. ASPAIN es la Asociación de Personas con Lesión Medular de Madrid. Bienvenido, Valentín. Buenos días, Tatiana, y muchas gracias por invitarme a estos interesantes webinars. Gracias a todos. ¿Y cómo vamos a organizar? Antes de comenzar, quiero decirle a los espectadores que este seminario web es completamente accesible. Contamos con intérprete de lengua de signos española, y también para los que lo necesiten, pueden activar los subtítulos abajo en el pictograma que dice CC de subtítulos. Podéis también activar los subtítulos para leer todo lo que estamos comentando. Y para comenzar, pues quisiera cederle la palabra a Iván González. Muy bien, muchas gracias, Tatiana. Pues teníamos previsto que yo hacía una presentación y Almudena al final pues nos daba la bienvenida y nos invitaba y nos invitaba a venir a Madrid, pero por un tema de agenda de Almudena va ella a daros unas palabras, va a darnos unas palabras y luego ya me quedo yo presentando la ciudad. Vale, así que Almudena, te doy paso. Muchas gracias, Iván. Lo primero es saludar a todos los que nos están viendo y agradecerles su atención, porque para nosotros el motivo por el que queríamos también estar hoy aquí y os agradecemos tanto que nos deis esta oportunidad es para transmitiros el compromiso que tiene la ciudad de Madrid y el alcalde Martínez Almeida con la accesibilidad. Y cómo no, tiene que ser también en el turismo, ¿no? Realmente nuestra apuesta la podéis ver y ahora os va a explicar Iván, porque tenemos un trabajo hecho para conseguir que el turismo sea accesible para todos. Nosotros pensamos que el turismo es una fuente de riqueza, no solo económica, que lo es, por supuesto, para toda la ciudad, sino también social, ¿no? El viajar a todos nos enriquece y todos tenemos que tener las mismas oportunidades de hacerlo con con las facilidades que tiene todo el mundo. Y por eso es verdad que es difícil muchas veces en las ciudades, ¿no? Porque, y sobre todo ciudades con tanta historia, ¿no? Como tiene Madrid, el lograr esa accesibilidad universal. Pero, sin embargo, creemos que es una obligación del Ayuntamiento de Madrid el conseguir esa accesibilidad. Por eso hemos hecho una guía que ahora os va a presentar Iván, que no hay mejor persona que él. Y aquí quiero agradecerle su compromiso que tiene siempre para lograr la accesibilidad en todos nuestros servicios, en los puntos de información turística, en una guía que hemos hecho de cómo se puede visitar Madrid en 7 días. Hemos tenido la pena porque sabéis que el año pasado se iba a celebrar en Madrid el Congreso Mundial de la ONCE y era una gran oportunidad para Madrid el poder demostrar ese compromiso que tenemos con la accesibilidad. Sin embargo, por esta situación de pandemia, pues no lo hemos podido hacer y se pospondrá. Pero eso no quiere decir, y por eso hoy estoy aquí,
que nuestro compromiso es firme, porque pensamos además que todo el mundo tiene que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de conocer todos esos rincones mágicos que tiene Madrid. Entonces, de ahí la importancia que tiene para nosotros conseguir que Madrid sea un turismo accesible 100% y queremos liderar ese punto, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid se ha creado una oficina propia, porque sabemos que al final tenemos que ir identificando toda la ciudad, dónde están los puntos en los que hay que hacer mejoras para lograr esa accesibilidad, y por eso se creó una oficina concreta para que liderara ese punto y a nadie se nos pasara, a ningún área, que a lo mejor con otros, con el devenir, ¿no?, del trabajo se nos pasara este punto. Sin embargo, hemos querido crear esta oficina para demostrar nuestro compromiso que tenemos con la accesibilidad universal para los madrileños, por supuesto, pero también para los que nos visitan. Queremos que Madrid, como lo es, que es una ciudad abierta, acogedora, sea acogedora para todos. Por eso, como os decía, es nuestra apuesta segura, es una apuesta de verdad, de un compromiso firme, porque pensamos, además, que tenemos la mejor ciudad del mundo y me gustaría, además, invitaros a todos a que podáis, cuando las condiciones nos lo permitan, venir a descubrirla y lo hagáis con todas las garantías. Ahora mismo os puedo anunciar que estamos haciendo uno de los focos que tenemos más importantes, de los atractivos que tenemos en Madrid, que es el Faro de Moncloa. Estamos haciendo también obras para que sea accesible, que es un reto importante, puesto que la infraestructura no lo hacía fácil, pero hemos querido hacer las obras que sean necesarias para conseguir esa accesibilidad, porque por encima de todo está ese derecho que tienen las personas a poder viajar con toda tranquilidad, sabiendo que va a estar garantizado el poder acceder a todos los servicios, a todos los atractivos que te ofrece la ciudad. Y creíamos que era importante que eso, y lo pienso como persona que tengo cercanía, ¿no?, con personas que tienen algún tipo de discapacidad, que cuando uno viaja tiene que saber con antelación que lo va a poder hacer en condiciones de garantía. Eso es lo más importante. Me lo enseñó Prediv en la primera reunión que tuve con ellos. Pues me acuerdo que se me quedó grabado y quiero agradecerle aquí a Prediv su compromiso que tiene siempre con el turismo accesible. Lo más importante para una persona es que antes de organizar un viaje tenga la garantía de que lo va a poder hacer que va a poder acceder a todos los servicios con plena garantía. Por eso, mi agradecimiento a Prediv por ese trabajo que ha hecho con nosotros para elaborar esta guía de Madrid accesible en 7 días, donde se recogen distintos planes y distintas posibilidades de poder hacer en Madrid, y para que el que venga a visitar Madrid lo haga con esas garantías. Creo que de verdad, recuerdo esa primera reunión que tuve cuando fui nombrada concejal delegada de turismo con Prediv, porque para mí era uno de los puntos más importantes que teníamos que trabajar en Madrid, y recuerdo eso, la importancia que tenía para el que hace un viaje el tener previsto que va a poder hacerlo con total garantía. Por eso la importancia de esta guía que hemos elaborado junto a Prediv, y quiero agradecer especialmente su implicación y su involucración con nosotros para poder hacerlo. Así que yo ya no quiero extenderme más, porque lo importante es que os expliquemos cuál es esa estrategia de turismo accesible que con tanto compromiso y con tanta pasión está realizando Iván en la parte del turismo accesible. Y aprovecho además esta ocasión que me dais para invitaros a cuando inauguremos ese Faro de Moncloa, con esas obras que hemos hecho para conseguir esa accesibilidad plena, que nos vengáis a visitar con nosotros. De aquí sale os quiero invitar personalmente, y será para mí un placer daros la bienvenida en esta obra que nosotros hemos hecho con tanto cariño y con ese compromiso que tenemos con la accesibilidad para todos. Así que sin más, agradeceros la invitación y doy la palabra a Iván para que nos explique esa estrategia que tenemos y ese compromiso que tenemos con la accesibilidad. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Almudena. Pues yo ya directamente me voy a valer de un PowerPoint que hemos preparado para contaros un poquito pues todo lo que os puede ofrecer Madrid como destino accesible, que se adapta o que se intenta adaptar al máximo a las necesidades de todas las personas. Así que ahora mismo voy a compartir mi pantalla. A ver.
Ay, Dios mío. Un momento, a ver, porque no me está dejando compartir. ¿Quieres que lo intentemos nosotros? ¿No te deja la opción de compartir? Es que o... se me ha bloqueado el Zoom. A ver, un momentito, que esto lo arreglo yo. Vale, si no, lo podemos intentar compartir nosotros. Lo que voy a hacer es, me voy a salir y voy a volver a entrar porque veo que todas las opciones de Zoom se me han bloqueado. Entonces, con vuestro permiso, en un minuto salgo y entro, ¿vale? Vale, de acuerdo. Si quieres, en lo que sales y entras, sí. Pues voy a aprovechar, le cedo la palabra a Nuria y ella nos cuenta como viajera cómo ha disfrutado Madrid y a continuación hablas tú, si te parece. Muy bien, vale, gracias. Pues si quieres, Nuria, te introducimos y así nos cuentas. ¿Cómo has visitado Madrid y qué nos puedes contar de tu experiencia? Así es. Yo creo que ya estoy. O sea, que ya como... estás, vale. Ha sido rápido. Cosas del directo, no pasa nada. Venga, pues ahora sí que puedo. Vamos a intentar que hable Iván, Nuria y luego... Ahora, ¿se me escucha? Sí, pero si quieres... Pero ahora ya ha vuelto Iván, así que... Sí, pues venga. Vamos allá. Venga, gracias. A ver. ¿Lo estáis viendo? Sí. ¿Y se ve la presentación con diapositivas? Hazla grande. Ahora. Ahora, fenomenal. Ahora, perfecto. Vale, fenomenal. Pues quería empezar contándoos un poquito pues qué es Madrid como destino, porque bueno, pues aparte de ser la capital de España y la tercera ciudad más grande de la Unión Europea, pues eso aporta pues unas cifras grandísimas de todas las cosas que puedes hacer en Madrid. Y tenemos cosas muy especiales y aparte con bastante abundancia. Pues por ejemplo, tenemos en Madrid 12 restaurantes centenarios. Tenemos 17 restaurantes con estrella Michelin, tenemos 16 espacios gastronómicos, la cifra de 46.000 comercios, 787 hoteles y además, pues por parte del Ayuntamiento de Madrid tenemos 10 puntos de información turística que están todos a vuestro servicio. 226 salas de cine, 68 museos, 54 teatros, 4 parques temáticos, 1.400 monumentos. Y muy importante, pues somos la capital de Europa más soleada, es decir, tenemos 2.710 horas de sol al año, pues somos la ciudad más verde, con más árboles de la Unión Europea, que esto mucha gente no lo sabe, tenemos Madrid Río, tenemos la Casa de Campo, tenemos 189 parques y jardines, es decir, somos una ciudad donde puedes hacer muchas cosas al aire libre. Pues aquí tenemos una fotito del Parque del Retiro y que como os decía somos la capital con más árboles de la Unión Europea, somos la capital europea con más horas de sol, por tanto, pues eso es una garantía de que vienes a Madrid y bueno, pues en invierno sí que hace mucho frío, pero lo raro es que llueva, aunque también por supuesto llueve. Y lo más importante, pues Madrid probablemente, aparte de ser la ciudad con más horas de sol, la ciudad con más árboles, pues yo creo que quizás sea la ciudad más divertida de Europa. Las opciones de ocio son muchísimas y lo que conseguimos aquí es que esas opciones de ocio se hagan, o lo que estamos consiguiendo cada vez más, que esas opciones de ocio sean accesibles para todas las personas. ¿Qué hacemos desde el ayuntamiento para comunicar todo eso? Pues lo que hacemos es, por un lado, el desarrollar estrategias que faciliten que la ciudad cada día sea más accesible y, por otro lado, también la labor de comunicación. Es decir, queremos que llegue a todos vosotros la información sobre la accesibilidad y de los planes accesibles que se pueden hacer en Madrid.
¿Qué ocurre? Pues que ahora mismo, como todos sabemos, pues por cosa de esta pandemia que nos está afectando, pues ahora mismo no se puede entrar en Madrid, no se puede entrar en Madrid y no se puede salir, salvo que vengas por causas laborales. Pero aún así, en esta presentación lo que queremos es que tan pronto se pueda invitaros a que cuando tengáis ganas de divertiros, cuando tengáis ganas de hacer cosas, cuando tengáis ganas de hacer planes diferentes, os vengáis a Madrid. Madrid os está esperando siempre con las manos abiertas. O si muchos de vosotros viviréis ya en Madrid, pues lo que queremos es también daros a conocer todas las cosas que podéis hacer en Madrid. O sea, que pues realmente creo que es bueno que se haga todo el esfuerzo económico y el esfuerzo social para hacer cada día más accesible la ciudad, pues ello tiene que ser recompensado también con vuestra visita y con contar con vuestro calor y con vuestra presencia. Y en el Ayuntamiento de Madrid y en el Turismo de Madrid estamos empeñados en esa labor de que la ciudad sea más accesible, pero también todos los recursos accesibles sean más utilizados por todos. Y bueno, pues lo que hemos preparado, que ya hablo de ello, Almudena Maillo, junto con Prediv, hemos hecho una guía que ha tenido muchísimo éxito, que es la guía Madrid accesible en 7 días. Y aquí os proponemos planes que puedes hacer en Madrid. Esta es la portada de la guía, como veis aquí. Y aquí os he puesto el índice para que veáis cuál es el contenido de la guía. Deciros que la guía la tenemos en papel en las oficinas de turismo y también os la podéis descargar online en el portal esmadrid.com, que aparte es bastante fácil y amable de ver en formatos digitales. Aparece una explicación de cómo utilizar la guía, de cuáles son los iconos de Madrid, donde os invitamos a que os saquéis fotos con ellos. Las 7 experiencias accesibles en Madrid, que son 7 rutas, Paseo del Arte, el Madrid de los Austrias, por la calle Alcalá, Barrio de las Letras, Entrechoque y Malasaña, El Retiro, Princesa, Moncloa, los puntos de información turística, las visitas guiadas accesibles, toda información relativa a transportes, el bus turístico, que el bus turístico, por ejemplo, ahora no está funcionando, también por la pandemia, un mapa turístico accesible y aplicaciones con las que podéis disfrutar de la ciudad. Pues entre ellas la principal es Tour4All, la aplicación de accesibilidad con la que estamos completamente comprometidos desde Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, también ponemos otras fuentes de información, de productos y servicios accesibles en la ciudad. Y entonces aquí pues he cogido un par de pantallas para que veáis un poco cómo es el contenido de la guía. Pues aquí os ofrecemos hacer desde lo más típico, pues por ejemplo, quizá de lo más típico de Madrid, pues es visitar los 3 grandes museos, el Paseo del Arte. Entonces, pues aquí os damos como tips de cosas divertidas que puedes hacer, como subir al mirador de Palacio de Cibeles, que no es tan conocido, o visitar el Real Jardín Botánico, que realmente es muy bonito y está en pleno paseo del Arte. Y también os ofrecemos, aparte de lo más típico, pues cosas trendy que se pueden hacer. Pues a lo mejor quizá lo más trendy hoy por hoy de Madrid sea el barrio de Chueca y el barrio de Malasaña. Pues aquí tenéis muchas opciones para divertiros, para pasarlo bien y en la guía os proponemos planes para hacer. Y además de proponeros planes para hacer, pues ¿por qué es especial esta guía? Porque en esta guía, gracias a Prediv, hemos recogido toda la información que es importante para vosotros, toda la información que es importante para usuarios de silla de ruedas, toda la información que es importante para personas sordas, para personas ciegas. Entonces aquí veis, por ejemplo, pues la ficha del Palacio de Cibeles y en esa ficha pues veis cómo se describe toda la accesibilidad, incluso por las medidas de los aseos. El mercado de San Antón, pues en el mercado de San Antón también hemos hecho toda esa recopilación de las medidas de accesibilidad. Y por supuesto, pues muchas veces pues la guía se puede quedar no corta, pero sí que necesitas, pues a lo mejor que te facilitemos información adicional. Aparte de nuestro portal accesible, esmadrid.com, pues es un placer, realmente es un verdadero placer que vengáis a visitarnos a las oficinas de turismo. Estamos preparados para ofreceros el mejor servicio y adaptándonos a vuestras necesidades especiales. Entonces aquí veis nuestro punto
de información turística de la, o sea, la oficina principal, que está en la Plaza Mayor, está certificada en accesibilidad universal. Aparte, esta certificación la tenemos desde hace bastantes años. Creo que hemos sido la primera oficina de turismo de España que se certifica en accesibilidad universal. Entonces, tenemos un puesto de información especializado con un mostrador más bajo que está a la altura necesaria para que puedan ser atendidas, podáis venir en silla de ruedas y estéis hablando con el interlocutor directamente. Tenemos bucle magnético para todo el tema de sonidos y de interferencias. Tenemos personal, siempre está atendido por personal que habla lengua de signos española. Todos nuestros folletos, toda nuestra información, todos nuestros productos siempre los tenemos a diferentes alturas para que si eres usuario de silla de ruedas, puedas acceder por ti mismo a todos los productos y todos los folletos. Y también, pues, para personas ciegas tenemos encaminamientos podotáctiles que conducen hasta el puesto de información especializada. Además, pues contaros que, y esto como novedad, porque es una hemos desarrollado una nueva tienda típica de productos de Madrid. Entonces, yo aquí lo que quiero es invitaros a que la conozcáis, porque justo la hemos abierto, la hemos inaugurado en el mes de febrero y luego ha venido la pandemia y nos hemos quedado así a medias. La tienda está abierta, la tienda está funcionando. Queremos que vengáis a la tienda. Y aquí he aprovechado, pues la tienda nos la ha diseñado una arquitecta madrileña muy conocida y muy prestigiosa, que se llama Izaskun Chinchilla. Y para que veáis un poco el espíritu de la tienda, pues he cogido unas declaraciones, quizás con hizo un medio de comunicación, y en ella dice: no tenemos por qué parecernos a Berlín o Estocolmo. El reto en la Casa de la Panadería era construir un espacio verde y vender la esencia de Madrid, poner el acento en aspectos humanos presentes en el diseño y la artesanía, emplear iconos locales que ayuden a descubrir la identidad de la ciudad y hacerla memorable. Entonces, pues esta arquitecta ha querido captar la esencia de Madrid, aunando tradición y vanguardia. Entonces, pues toda la arquitectura de la tienda está inspirada en elementos típicos madrileños, como son las corrales de comedias, con sus tendederos de ropa a la vista. Pues en la tienda tenemos las camisetas expuestas como si fuesen tendederos de ropa. O la cara inferior de los balcones de Madrid, cuando vais por la zona histórica de Madrid, veis que por debajo de los balcones hay azulejos hidráulicos, pues esos también los tenemos puestos en la tienda de panadería. Pues tenemos a la venta productos típicos de Madrid, caramelos de violeta, los pitos, canicas, chapas. Luego toda la parte de expositores, pues están inspirados en mantones de Manila. Y esto que veis arriba tiene una cúpula de cristal. Y esta cúpula del cristal también se inspira en elementos típicos de Madrid, como son las cúpulas de los clásicos hoteles, como el Hotel Palace o el Hotel Meliá Fénix. Aquí os enseño algunas fotos de la tienda. Como podéis ver, es muy colorida. La verdad es que llama muchísimo la atención, gusta mucho, a mí me encanta, me parece fascinante, no me canso de verla. Y aparte tenéis como muchos productos interesantes, muchos productos de artesanos y diseñadores madrileños, porque lo que queríamos contar es que es la esencia de Madrid, que es el diseño de Madrid, la creatividad de Madrid. Madrid es una ciudad pues, que quiere enseñar, que quiere demostrar que también tiene su fuerza creativa, y nosotros hemos intentado pues hacernos eco de esa fuerza creativa de Madrid, y os la exponemos en nuestra oficina de turismo, que es totalmente accesible. Aquí tenéis otra foto, pues aquí también hacemos, por ejemplo, bolsos con productos reciclados. Pues estos bolsos están hechos con las banderolas que utilizamos para dar difusión a los teatros del Ayuntamiento de Madrid. Por luego estas banderolas las transformamos en unos bolsos muy chulos. Barquillos y más productos. Y seguimos hablando de la accesibilidad de los recursos turísticos del Ayuntamiento, pues era un compromiso que habíamos adquirido con los colectivos a hacer aún más accesibles los kioscos de información turística. Esto requiere un proceso de inversión y, por lo tanto, pues muchas veces tenemos que ir a una velocidad no tan rápida como nos gustaría, pero sí de confirmaros que ya tenemos dos kioscos accesibles con rampa,
Como podéis ver en este kiosco del Palacio Real, hemos puesto una rampa para que sea más accesible que cuando poníamos el mostrador portátil, y el punto de información turística que tenemos en el Reina Sofía también lo hemos hecho accesible. Poco a poco pues iremos haciendo accesibles el resto de más accesibles el resto de kioscos. Lo que sí hemos hecho, el gran esfuerzo inversor este año, porque llevamos varios meses cerrados y ha supuesto un esfuerzo inversor bastante potente, es para hacer accesible, totalmente accesible, el Faro de Moncloa. Faro de Moncloa, que pues aún estamos con las obras, pero yo creo que para finales de octubre, principios de noviembre, ya lo estaremos inaugurando y podéis visitarlo, y además podéis visitarlo gratuitamente porque, como os comentaba Almudena, lo que vamos a hacer es, a través de Prediz, enviaros entradas a todos aquellos que os habéis registrado, entradas dobles a todos aquellos que os habéis registrado en este webinar. Y será un placer daros la bienvenida en Faro de Moncloa. Además, pues claro, pues en una presentación de Madrid, en las circunstancias actuales, no podíamos dejar de hablar de las medidas que adoptamos para garantizar la seguridad de nuestros visitantes. Claro que hemos sido la primera gran ciudad española que se ha certificado, sus oficinas de turismo con el sello que se llama Safe Tourism Certified, o sea, Turismo Seguro Certificado, que ha desarrollado el Instituto para la Calidad Turística de España. Entonces, pues hemos tomado todas las medidas de higiene necesarias para garantizar esa higiene y seguridad de nuestros visitantes, de vosotros y también, por supuesto, de nuestros trabajadores. Y bueno, pues somos un ejemplo en cumplimiento de las normas de calidad. Toda nuestra gestión de las oficinas de turismo está auditada externamente. Cumplimos una normativa ISO, que es una normativa internacional de gestión, la 14785, que es específica de las oficinas de turismo. Y pues todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, las 80 personas que trabajamos en las oficinas de turismo, están recogidas en manuales que actualizamos anualmente, y todo el mundo sabe qué, quién y cómo debe realizar todas las actividades de los servicios prestados. Tenemos protocolos específicos para la atención a personas con discapacidad o necesidades especiales. O sea, nuestros informadores están muy preparados para saber cómo atenderos. E incluso tenemos protocolos para cuando tengamos si tenemos trabajadores con necesidades especiales de accesibilidad, para que todo el equipo sepa cómo tiene que actuar. Y, por supuesto, pues somos también los gestores de servicios. Como somos gestores de servicios del Ayuntamiento de Madrid, nosotros gestionamos 3 cartas del sistema de cartas de servicio, que, por decirlo de alguna forma, las cartas de servicio es como la norma donde se recogen los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios del Ayuntamiento, y nosotros gestionamos 3: la de atención a información turística, atención al turista extranjero y las visitas guiadas accesibles. Y como podéis ver abajo, pues hemos mejorado mucho en las auditorías externas de la normativa ISO. Hemos pasado de un 7,88 que tuvimos en 2014 y progresivamente hemos llegado al 9,50, con lo cual estoy muy contento, estamos en el equipo muy contentos, porque eso es un reflejo de las ganas que ponemos a la hora de hacer las cosas bien. Y ahora os voy a contar un poquito, pues ya en concreto, de información en accesibilidad, los materiales accesibles que hemos desarrollado para poder facilitaros la información turística de una forma que se adapte a vuestras necesidades especiales. Pues hemos hecho un mapa de Madrid en braille. Esto lo hemos hecho en colaboración con Punto.dis, que JJ. Que nos ha ayudado muchísimo con este mapa, que aparte del mapa en braille, también tiene un código BIDI para que lo puedas leer a través del teléfono móvil. Hemos sido muy innovadores porque hemos sido de las primeras ciudades de España que hemos desarrollado un mapa de Madrid especialmente realizado para personas con condición de visión baja. Pues están las fuentes de las letras, es mucho mayor, está todo más contrastado. Eso sí, nos ha costado bastante llegar a hacer un mapa de Madrid para personas con visión baja, porque al final teníamos que hacer como un
pues Madrid es muy grande y tiene muchísimas cosas, entonces que esto no se convirtiese en un mapa gigantesco. Entonces hemos trabajado mano a mano con este grupo de trabajo de personas con visión baja de Madrid y nos ha quedado este mapa, pues que estamos también muy contentos. Hemos colaborado con el centro, estamos colaborando con el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, el CESIA, que nos ha cedido la utilización gratuita, que se lo tenemos que agradecer mucho, la utilización de la aplicación que ellos han desarrollado, que se llama Blappy. Y es una aplicación que permite hablar a personas con que hablen diferentes idiomas o que tengan diferentes condiciones. A través, o sea, en todos nuestros puntos de información turística tenemos dispositivos móviles que cuando nos encontramos con una situación de necesidades especiales de comunicación, pues al usuario le entregamos un dispositivo móvil y nuestro informador tiene otro y esta aplicación se encarga de traducir y que estas dos personas hablen diferentes idiomas o tengan diferentes condiciones, se puedan comunicar de una forma eficiente. También hemos colaborado, y este proyecto ha sido el año pasado, con el Instituto de Lectura Fácil. El Instituto de Lectura Fácil ha desarrollado una guía sobre Madrid en lectura fácil para personas que tienen dificultades de comprensión, bien porque tienen ese condicionamiento o bien porque son extranjeros y no hablan bien castellano. Pues el Instituto de Lectura Fácil ha hecho esta guía con la cual nosotros hemos colaborado de cerca para que tuviese los contenidos más originales y auténticos de la ciudad de Madrid. Por supuesto, seguimos trabajando en el desarrollo de nuevos materiales. Y bueno, pues aquí sí que tengo que agradecer, voy a dar una para adelante, a Prediff, toda la colaboración. O sea, si hacemos todo lo que hacemos bien en accesibilidad, es gracias a que Prediff nos está ayudando todos los días y nos está orientando. Con ellos hemos hecho la guía Madrid Accesible en 7 días, que tengo una buena noticia, vamos a reeditar, vamos a actualizar, vamos a hacer una guía que, bueno, pues en los próximos meses colaboraremos de cerca para hacer una nueva versión de la guía. Colaboramos muy de cerca para dar difusión a la aplicación Tour for All, que agradecemos mucho a Prediff el que haya desarrollado esta aplicación que tanto nos ayuda a enseñar mejor Madrid. Y hemos participado en otros proyectos como el All Madrid for All, que junto con la Comunidad de Madrid, pues fue un fan trip y unas jornadas internacionales para poner sobre la mesa, para dar a conocer y Madrid como destino accesible y, por supuesto, las necesidades especiales que se deben cumplir por todas las empresas e instituciones para ser plenamente accesibles. También tenemos un programa de visitas guiadas accesibles, que ahora mismo estamos renovando, porque ya llevamos bastante tiempo con las mismas visitas, que como veis aquí, las visitas que hacíamos eran mujeres que han destacado en la historia de Madrid, Madrid Monumental, el Madrid de Cervantes y el Madrid Histórico. Entonces, estas visitas son completamente gratuitas y están especialmente diseñadas para ser totalmente accesibles. Pues algunos días viene un intérprete de lengua de signos. Todas están pensadas para poder circular fácilmente y acceder a los sitios en silla de ruedas. Y como os decía, pues este programa lo estamos revisando y lo pondremos en marcha de nuevo con las nuevas visitas en próximas fechas. Y bueno, pues para no ser muy largo en mi intervención, quería poneros un vídeo promocional que hicimos con Madrid como destino accesible y que lo hicimos con la colaboración de muchísima gente, con la colaboración de Prediff, con voluntarios que han hecho de actores y actrices, y realmente creo que hemos conseguido mostrar la accesibilidad de Madrid y que Madrid es una ciudad que os recibe con los brazos abiertos. Así que ya finalizo aquí mi intervención y doy paso al vídeo. Hay varias formas de moverse, distintas maneras de hablar, muchos caminos para sentir. Hay diversos tipos de personas. Emociones que son universales. Ciudades preparadas para todos. También preparadas para ti.
Madrid de las mañanas de compras. El de las tardes de fiesta. El de los Austrias. Y el de los Borbones. Forman parte del Madrid más accesible. Contamos con numerosos museos que ponen en práctica los cinco sentidos. Con actividades personalizadas, visitas adaptadas o signoguías. Profesionales capaces de atender a todos los perfiles de viajero. Y en espacios donde te sentirás cómodo. Medios de transporte sin barreras para nadie. Autobuses con rampa y una red de metro con accesos preparados y pavimentos de distintas texturas. Restaurantes y hoteles en los que te sentirás como en casa y en los que podrás desenvolverte con autonomía. Y aplicaciones informáticas hechas a tu medida, donde podrás encontrar toda la información necesaria para preparar tu viaje. En Madrid, no importa quién seas, ni de dónde vengas, las puertas están abiertas de par en par. Pisar esta ciudad significa formar parte de ella y de su espíritu integrador. Ven a Madrid, porque al igual que cada persona es distinta, hay ciudades que son de todos. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. La verdad que da gusto poder venir a Madrid si ofrecéis todos estos servicios para personas con necesidades de accesibilidad. La verdad que me he enterado de algunas novedades en tu presentación y me alegra mucho que sigáis avanzando. Gracias. Gracias. Quiero darle la palabra a Nuria para que nos cuente su experiencia en Madrid desde el punto de vista de un viajero con necesidades de accesibilidad. Nuria, si puedes encender tu cámara y tu micro. Yo creo que ya todo encendido. Te vemos muy bien ahora y te escuchamos perfecto. Bien. Pues te cedo la palabra para que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia o varias experiencias que has tenido en Madrid, imagino. Bueno, sí, de hecho yo viví en Madrid 2 años y medio con mi actual marido y aparte pues estuve en el All Madrid for All que antes contaba Iván, que hicimos pues ya hace casi 3 años. Y la verdad es que después de haber vivido 2 años y medio descubrí un montón de cosas que yo no conocía, porque supongo que también cuando vives, pues claro, tienes un ritmo que no tienes cuando estás pues visitando, ¿no? En plan viajero. Entonces yo os quiero contar un poco la experiencia que tuve pues en ese FAM Trip que organizaron el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad. Y bueno, os voy a enseñar un poquito lo que hicimos por la ciudad de Madrid. A ver. Ok. Perfecto. Pues la verdad es que Prediv nos reunió a viajeros con distintas capacidades de toda Europa, pero no, de todo el mundo, porque precisamente había una familia de Australia, Martin Eng, que además trabajaba en Lonely Planet, o sea que además Prediv recogió aquí a la creme de la creme y a mí. Todos tenían movilidad reducida y yo, pues, que soy ciega. De hecho, yo iba sin mi perra guía, porque los que me conocéis me habréis visto siempre con mis perros guía, con Vela en su momento, mi Velita, y ahora pues con Oldo, pero en este caso Vela estaba jubilada, así que yo iba con mi bastón.
pero muy bien acompañada, porque la verdad es que en Prediv nos pusieron a varias personas que nos acompañaban. Y vaya, yo estuve con Isidro, que seguramente muchos de los que estáis viéndonos le conocéis. Y entre Isidro, Iván, la propia Tatiana aquí presente, pues me iban contando las cosas y por supuesto los guías que también tuvimos en todo Madrid for All. Aquí estamos el grupo, como os contaba, de Australia, de Austria, Polonia, Italia, Holanda e Inglaterra, si no recuerdo mal. Yo os quería contar cosas de la oficina de turismo, pero es que Iván lo ha contado fantásticamente bien, así que poco que comentar, que me sorprendió, yo creo que es la primera que vi tan, tan inclusiva, por lo que decía Iván, porque tiene mostradores a distintas alturas para pues, personas en silla de ruedas, que puedan hablar con las personas que atienden en esa oficina de turismo, puedan coger los panfletos, los folletos, lo que necesiten. Tienen los encaminamientos podotáctiles para nosotros que nos dirigen pues, a los distintos mostradores de la oficina o a la salida. También tienen lo que han dicho, bucle magnético. Tienen el mapa que contaba Iván, yo lo tengo, lo he tocado y doy fe que está muy bien hecho, mapa en relieve con su código QR, donde podemos acceder también gracias a nuestro smartphone. Y tenemos la información en ese código QR y la podemos escuchar a través del móvil. Y sí, también tengo la guía de Madrid accesible en 7 días que me la dieron y es también muy chula con su QR. Y en el caso de mi guía tiene también el título, pues es el subtítulo y tal, en braille, en la tapa. Así que está muy bien. Pues nada, cuando terminamos la visita que hicimos en la oficina de turismo, precisamente con Iván, ahí le conocí, que nos dieron la bienvenida a Madrid, ya empezamos una de las rutas guiadas que realizamos, paseando pues eso, pues por el Congreso de los Diputados. Precisamente aquí estoy con Iván, bueno, con otro, que también me iba contando un poco pues, lo que íbamos viendo. Tenemos repartidos por la ciudad distintos también planos en alto relieve, informaciones, placas en braille. En este caso es del Palacio Real y que se nota muy bien, la verdad, está muy bien hecho y es de agradecer porque, claro, yo lo que hago muchas veces es comprarme miniaturas de los monumentos que visitamos, pero a veces tampoco puedes porque, caramba, comprarte miniaturas de todo lo que visitas. Entonces intento tocarlas en tiendas de souvenirs o, pues, a veces no se puede. Entonces estos paneles públicos para todo el mundo, genial. Pues eso, seguimos por aquí en el Palacio Real. La verdad es que fuimos en noviembre, pero tuvimos suerte, nos hizo muy buen tiempo, que también se comentaba antes. Hizo fresquete, pero vaya, que teníamos buen tiempo. Y luego ya, pues después de comer, que por cierto, tanto en la comida como en la cena, las cartas que nos ofrecieron tenían también insertado un código QR para que pudiéramos leer los menús. Es un programa, una aplicación que se llama Chef's Voice que lo lleva a .dis precisamente y es accesible, no sé si era en PDF accesible, bueno, la cuestión es que cuando entré con mi smartphone, con mi iPhone en este caso, lo pude escuchar perfectamente. Además tiene la opción de leerlo y de escucharlo en audio, así que lo que vosotros queráis, o os lo locuta un audio MP3 o lo leéis con vuestro lector de pantallas. Y después de comer fuimos al Prado, como no, es visita obligada. A ver, los museos de arte, en este caso, pues pintura sobre todo, escultura. No sé, yo como persona ciega, no quiero hablar por todo el mundo ni mucho menos, yo como persona ciega no son de los que más me llaman la atención por el hecho obvio de que las pinturas no las puedo ver, no las puedo palpar. En el caso del Museo del Prado tenemos la suerte. Aquí estoy con una audioguía, que nos dan audioguía, tienen un montón de obras locutadas y descritas para personas ciegas. Tienen programas para distintas capacidades, tienen programas y obras, guías con obras en lenguaje de signos. Tienen también programas para personas con discapacidad cognitiva, para personas con trastorno del espectro autista.
y también tienen esa exposición itinerante del Prado se toca, que, bueno, cuando nosotros estuvimos precisamente la exposición estaba de viaje, así que no pude tener el placer de tocarla, pero que está. Y tiene, si no recuerdo mal, nos comentaron 6 obras que se pueden tocar. Así que a ver si cuando vayáis tenéis suerte y vosotros sí que la encontráis. Yo tengo desde luego que repetir, a ver si en este caso tengo la suerte también y la encuentro. Pues eso, estuvimos por el Prado, me estuvieron explicando las obras de arte que estuvimos viendo, unas cuantas, la verdad, Isidro ahí me las describió a tope. Y después del Prado paseamos por el Paseo de los Museos, el Paseo del Arte, y nos subimos a un bus para hacer un poquito una ruta turística por la ciudad, porque también es verdad que es bonito ver la ciudad al anochecer. Además, como era finales de noviembre, si no recuerdo mal, ya habían las luces de Navidad y pues nos estuvieron dando una ruta por el barrio de Salamanca, por la zona financiera, y ya fuimos a cenar cerca del, bueno, en un restaurante que está en el Museo de Princesa Sofía. Y nada, ya veis que fue un día súper completo, pero es que eso no terminó ahí. El resto de días estuvimos visitando otras ciudades de Madrid, de la comunidad, pero también en Madrid ciudad seguimos haciendo actividades. Por ejemplo, una de las noches fuimos al teatro, el Teatro Español, que está cerca, muy cerquita, en la Plaza Santa Ana. Entonces, ahí cenamos, que además es una de las cosas que recuerdo muy con mucho cariño de esta fan trip, las cenas y las comidas, porque nos lo pasábamos muy, pero que muy bien, nos reíamos muchísimo. Y nada, pues así cenamos aquí en la Plaza Santa Ana y fuimos al teatro. Bueno, pues fuimos a ver la obra Troyanas, ya veis el escenario, y es una obra que está adaptada, pues es totalmente inclusiva. Aquí estoy yo con uno de los compis de viaje súper atentos a la obra y con mi audio, bueno, con mi aparato, bueno, era un auricular y ahí se transmitía la audiodescripción de la obra, por lo cual la gente sin discapacidad visual disfrutaba de la obra y yo la disfrutaba igual, pero además con audiodescripción, por lo cual no tenía que ir preguntando a, en este caso, mi compañero Marco, oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué están haciendo? Porque ya me lo estaban describiendo a mí. No estaba todo el mundo escuchando la audiodescripción, por lo cual cada uno tenía sus necesidades individuales cubiertas, porque también en este teatro, pues por supuesto, era accesible para personas con movilidad reducida y también tenían bucle magnético y amplificación, por lo cual cada persona podía solicitar lo que necesitara y disfrutar a tope de esta obra de las Troyanas, que además estuvo muy bien. Yo que soy, bueno, era con protagonistas femeninas y era, bueno, es una obra muy potente. La verdad que no sé si sigue en cartelera, pero es muy recomendable de ir a verla. Y nada, ya pues para clausurar todo este evento, 4 días que estuvimos todos juntos, en un hotel, por supuesto, que estaba muy bien, es un hotel de los de Illunion, que suelen ser bastante accesibles. En este hotel había pues señalética en braille y en alto relieve, tanto en el ascensor como en los dormitorios. Y pues también, por ejemplo, el desayuno era buffet, pero yo siempre tuve a personas que me echaron un cable porque claro, para personas ciegas el buffet es, bueno, muy difícil. Entonces el servicio se notaba que estaba ya acostumbrado, probablemente formado ya para, pues eso, para tratar con las distintas realidades que les pueden venir en el hotel, porque cada persona somos un mundo. Y aquí pues ya hicimos una cena de clausura, les enseñaron, bueno, trajeron ahí a unas personas a hacer un tablao flamenco, fue muy espectacular y eso que yo tengo que confesar que no soy muy flamenca, pero me sorprendió muchísimo la energía que se necesita para bailar flamenco, para hacer el tablao. Además luego pude tocar el vestido de la chica, muy, muy... no sé, estuvo muy chulo, la verdad.
Y luego de este FAM Trip, al cabo de unos días, se hizo el congreso que comentaba Iván, el Congreso Internacional sobre Turismo Accesible, que además tuve la suerte que también me invitaron junto a otros ponentes para pues, hablar un poquito de mi experiencia como viajera ciega, de mi experiencia como viajera ciega y en familia, porque mi marido, Juanjo, también es ciego, nuestro hijo no, entonces, claro, viajamos nosotros dos con nuestro niño y con nuestros perros guía, al menos siempre que se puede. Que hay veces que por motivos y circunstancias no los podemos llevar, pero bueno, eso ya para otro webinar si corresponde. Entonces, pues aquí estamos ya en el congreso con mis compañeros ponentes, que seguramente reconoceréis porque estuvimos representando pues eso, la discapacidad física con François Asti, también la discapacidad auditiva, la visual conmigo y también la cognitiva, o sea que todo tipo de distintas casuísticas de personas viajeras que nos encanta viajar y que bueno, que fuimos ahí a contar nuestras experiencias y a visibilizar que, bueno, que la gente con distintas capacidades nos gusta viajar y si se trabaja en un destino inclusivo como por ejemplo está haciendo Madrid, pues así todos tenemos todos los derechos, ¿no? Para poder viajar y sentirnos independientes y lo más autónomos posible para poder disfrutar de algo tan maravilloso como son los viajes. Y nada, pues eso, estuvimos ahí hablando, nos moderó Paco Nadal, un gran periodista de viajes, y yo creo que bueno, que estuvo bien ese congreso, que tuvo una buena difusión. Y que a la gente le gustó, espero, y le pareciera interesante, la verdad. Y nada, y eso es un poco así muy resumido lo que estuvimos haciendo esos días en All Madrid for All. Y nada, bueno, pues aquí seguimos difundiendo viajes accesibles y nada. Es todo lo que hicimos en esos días. Estuvo genial, yo creo que Prediv lo organizó fantásticamente. Y nada, que aquí seguiremos, pues eso. Muchas gracias, Nuria, por toda tu narración y compartir tu experiencia con nosotros. Y si quieres, voy a invitar a Iván y a Valentín que enciendan sus cámaras, porque lo que queremos hacer a partir de aquí es ofrecer información práctica a personas con necesidades de accesibilidad que quieran venir a Madrid. Y para eso hemos, como Valentín vive en Madrid y además es una persona usuaria de silla de ruedas, pues le hemos pedido que preparara algunos tips para personas que quieran visitar Madrid y que puedan planificar su viaje. Entonces, gracias Valentín por estar aquí también. Gracias, Tatiana. Si quieres, sí, le voy a dirigir las preguntas a Valentín, pero si vosotros queréis complementar su respuesta, podéis también complementar sus respuestas. Y también si los espectadores tienen alguna pregunta, os invito a que las escribáis en el apartado de preguntas y respuestas abajo para poder también atenderos en esta última parte. Bueno, Valentín, te quiero preguntar, si una persona quiere venir a Madrid, ¿cuál es el medio de transporte público más accesible para llegar a Madrid? ¿Cómo le recomendarías? Ya sea que venga del extranjero o venga de otras partes de España. Hombre, viniendo de España, si tiene la oportunidad en su ciudad, yo creo que el medio más accesible ahora mismo es el tren, el AVE. O sea, te plantas en Madrid en poco tiempo, es un medio cómodo porque puedes viajar en tu propia silla de ruedas. Además, en Madrid te deja muy céntrico, tanto en la estación de Atocha como en la estación de Chamartín. Y te deja muy en el centro de la ciudad, ¿no? Si vienes del extranjero, evidentemente el avión, pero yo recomendaría el tren y sobre todo el AVE. ¿Hay en la estación de tren y en el avión algún tipo de servicio de asistencia para personas con movilidad reducida, con necesidades de accesibilidad? Sí, en el tren está el servicio Atendo, que lo contratas
Bueno, sí, en las estaciones normalmente grandes, importantes de las ciudades, está allí, en la propia estación, y con presentarse media hora antes en el mostrador, pues te ponen un acompañante que te ayuda hasta colocarte en el mismo vagón del tren, ¿no? Si hay otras estaciones más pequeñas que tienes que pedirlo con antelación, unas 12 horas de antelación, y bueno, Adif, Renfe tiene material, tanto plataformas para subirte al tren, en ese sentido no hay ningún problema, está todo adaptado. Y en el avión, pues también tiene Iberia, Aena también tiene un servicio de acompañamiento y de ayuda para personas con movilidad reducida. Y es gratuita también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, bueno, tanto en el tren, lo bueno es que las personas con algún tipo de discapacidad, pues también tenemos un descuento a través de la tarjeta dorada de Renfe. Entonces, puede salir más económico el. Muy bien. Sí, una vez que estás en Madrid, ¿cómo recomendarías a una persona con movilidad reducida moverte por Madrid? Pues no sé si en taxi, metro, autobús o en tu propia handbike, si la tienes. ¿Cómo sugerías que moverte por Madrid, por los distintos barrios? Madrid en silla de ruedas tiene una dificultad especial debido a su orografía, ¿no? Sobre todo en el centro de Madrid, que hay muchas cuestas. Y o estás muy cacha para darle a la silla o traes un buen acompañante también en buena forma que te empuje, pero yo creo que hoy en día casi todos tenemos algún dispositivo de ayuda, ¿no? Tipo handbike o la tercera rueda que te autopropulsa, ¿no? Yo creo que o una silla de ruedas eléctrica, en fin, yo creo que sí, que hay que moverse para disfrutar de todo el centro de Madrid, poder moverte con libertad, de algún dispositivo de ayuda, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, la verdad es que tanto el taxi como el metro como el autobús están perfectamente adaptados, ¿no? Hay bastante, ha aumentado muchísimo la flota de taxis, es muy, de taxis adaptados, de taxis, es muy fácil pedirlos, no, yo vengo de la época hace muchísimos años que había pocos taxis y había que pedirlos con muchísimas horas de antelación. Ahora tienes a través del teléfono o aplicaciones, como por ejemplo una que uso yo, que es Pide Taxi, que lo puedes pedir y en un plazo razonable de 10 minutos, 15 minutos, pues está en la puerta de tu casa o del destino donde lo hayas pedido. Además, a través de la aplicación, pues puedes ver por dónde viene el taxi, por el GPS, y cuando llegan al destino para buscarte, pues te llaman para que bajes o para que estés preparado. Entonces, el autobús también, los autobuses de la MT se ha ido renovando la flota poco a poco y cuentan muchos de ellos ya con dos sitios reservados para silla de ruedas, todos con plataforma y el 100% de las líneas están totalmente adaptadas. Y el metro igual, el metro cuenta cada vez con más estaciones accesibles, están instalando muchos ascensores y yo creo que la gente que tenga dificultades de movilidad o venga en silla de ruedas no va a tener muchos problemas para moverse por la ciudad. Me habías comentado que el metro tiene una aplicación que te avisa si el ascensor funciona o está averiado para que puedas planificar el viaje, ¿verdad? Metro de Madrid, bueno, tiene una aplicación que tú pones el itinerario que vas a hacer, o sea, voy a ir de un punto a otro punto, y te dice las incidencias que hay en esa línea, pues si hay algún ascensor averiado o si hay alguna incidencia que te impida movilidad, ¿no? Y luego también tiene un teléfono para que puedes llamar, pues para que te informen si hay una incidencia en ese momento en algún ascensor de alguna estación que no funciona, pues para programarte tú un poco el itinerario, ¿no? Y Nure, no sé si tú has probado el metro también y si ha sido fácil utilizarlo para ti como persona con discapacidad visual. Sí, no, la verdad es que es bastante o está muy bien el metro de Madrid. No, es acostumbrarme a que va al revés que en Barcelona, pero por lo demás está bien, tiene mucho...
Bueno, claro, yo es que desde 2012, sí, desde 2012 que no estoy en Madrid habitualmente ni usando el transporte, o sea que seguramente habrá cambiado y habrá mejorado, pero sí, yo no recuerdo tener dificultades. Bueno, a veces eran unos transbordos un poco inmensos, pero nada, era cuestión de aprendérselo o preguntar. También en muchas estaciones había, si no recuerdo mal, encaminamientos, señales podotáctiles en el suelo para guiarnos y luego, por supuesto, dentro de los vagones el servicio, bueno, que tienen también aquí en Barcelona y supongo en otros metros, el de anunciar, ¿no?, las paradas para saber en qué parada estás. Sí, hoy es una pregunta para los tres. Si un amigo, y cada uno poneros en situaciones distintas, si un amigo, por ejemplo, para Valentín, que también usa silla de ruedas, o una persona con discapacidad visual, o tú, Iván, te voy a dar libertad para elegir básicamente cualquier tipo de necesidad. ¿Qué no se puede perder la gente que tiene una necesidad específica en Madrid? Es decir, que si vienen de escapada, ¿qué son las cosas que son accesibles o que se puedan poder, con las mayores condiciones de accesibilidad, utilizar y que no pueden perderse de hacer? No sé, Valentín, si tú quieres comenzar. Es que hay tanta oferta en Madrid que es casi imposible recomendar algo. Yo, vamos, sí, a todo el mundo que viene a Madrid, para mí una visita obligada, para mí una de las calles emblemáticas de Madrid es la Gran Vía, ¿no? Y Madrid es una ciudad para explorar, para pasear y pues, disfrutar de sus calles, de sus ambientes. Hay zonas que son muy distintas a otras. Fauna urbana muy diversa, tienes oferta comercial, oferta de ocio, deportiva y tal. Pero, por ejemplo, una persona que nunca haya venido a Madrid, pues un paseo por la Gran Vía es necesario, ¿no? Tenemos la zona pues, de Plaza de España a Callao, que es como nuestro Broadway particular, con todos los musicales. Tenemos zona comercial, zona de ocio. Y bueno, la verdad es que se pasea muy bien, ahora las aceras son más anchas, está toda muy bien adaptada. Y luego sí, hay una cosa que siempre recomiendo a mis amigos y gente que viene de fuera, pues ya que se recorren toda la Gran Vía, que bajen casi hasta Cibeles. Y una visita obligada es, por ejemplo, tomarse algo y ver un atardecer, por ejemplo, desde la azotea del Círculo Bellas Artes. A mí me encanta, está accesible, bueno, hay que subir mediante un salvascaleras y luego coger un ascensor que te suba a la azotea. Hay que pagar entrada, pero merece la pena. Y hay unas vistas espectaculares, sobre todo del atardecer en Madrid, mientras cenas o te tomas una copa, una cerveza y lo que sea, ¿no? También está, hay representantes del ayuntamiento, también el mirador de Cibeles. Es otro sitio que hay una vista de Madrid al atardecer también preciosa, ¿no? Y bueno, sobre todo que vengan y que exploren Madrid, que lo disfruten, que vayan descubriendo pues todas las ofertas que esta ciudad ofrece, ¿no? Nuria, no sé tú, ¿qué nos quieres recomendar? Yo, bueno, como decía Valentín, Madrid tiene tanto por ver. Para empezar, depende si vais personas solo, bueno, o sea, si vais personas ciegas o personas, un grupo mixto de personas ciegas y con discapacidad visual o no ciegas, pero bueno, las visitas que decía Iván, guiadas, totalmente accesibles y además la guinda del pastel gratuitas, eso hay que probarlo sí o sí. Yo cuando lo he escuchado ha sido como, uy, ¿en serio? Pues hay que probarlas. Porque es verdad que lo que necesitamos las personas con discapacidad visual cuando estamos en un sitio que no conocemos y queremos conocerlo, pues es una descripción de lo que estamos viendo. Entonces, pues claro, que nos acompañe una persona que nos pueda facilitar eso que nos estamos perdiendo con la vista, pues fantástico, porque por lo demás, con el resto de sentidos disfrutamos a tope y en Madrid se puede disfrutar mucho. Yo muy de acuerdo con Valentín y pasear por Gran Vía y no perderse la multitud de opciones que hay de teatros, de musicales. Cuando vivíamos en Madrid íbamos a ver todos los que podíamos. Reconozco que a mí los musicales me chiflan. Alcalá, también a mí me gusta la calle Alcalá. También es que nosotros vivíamos cerca. La calle paralela donde vivíamos era justamente Alcalá. Entonces
nos la conocíamos bastante, Puerta del Sol, hombre, cómo no, el centro de Madrid, y el Retiro. Pasear por el Parque del Retiro es una experiencia multisensorial que nadie se puede perder. Luego, por supuesto, pues tienes cantidad de museos para poder visitar. Si te gustan como a mí o vas en familia, y hay parques temáticos, bueno, es que a mí me encantan. Entonces, pues, y luego, pues, eso que os comentaba, ¿no? El pasearse simplemente por la ciudad, pues ya es toda una experiencia en sí misma. Pues gracias. Y Iván, ¿tú qué nos recomiendas hacer en Madrid? Pues mira, iba a recomendar Gran Vía, pero ya me lo quitó Valentín. Entonces, pues mira, pues también se me ocurre una relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Sí. Esa la hicimos. Bueno, yo me tomé chocolate con churros, pero recuerdo que lo hicimos. El bocata de calamares. También. Es muy agradable la Plaza Mayor. Y por supuesto, pues yo vengo a vender mi libro, que vengáis a Faro de Moncloa, que cuando lo abramos tiene unas puestas de sol impresionantes. Y os va a dejar con la boca abierta lo que es la infraestructura, todo el sonido metálico, porque al final es un faro que es de metal, que tiene 100 metros de altura, que cuando estás subiendo en el ascensor de cristal y de repente estás llegando al, pues, los sonidos que hace, y cuando llegas al platillo, pues parece que de repente te has metido en Star Trek o en algo así, y cuando llegas arriba las vistas son realmente impresionantes. Ves toda la parte de Madrid, cómo ha crecido Madrid, cómo era el núcleo histórico principal y cómo ha ido evolucionando, los ensanches hasta las torres, y luego también pues ves unas puestas de sol impresionantes. Así que esas son mis dos recomendaciones. Bueno, pues os agradezco con estas recomendaciones. Vamos a dejar a los espectadores. Y yo también quiero decir que lo más importante de venir a Madrid, yo creo que es la gente de Madrid, que es gente de todos lados y es gente amigable, gente muy abierta y son excelentes anfitriones, creo yo. Entonces, hay que venir a Madrid por todos los atractivos de Madrid y también porque la gente de Madrid es gente que te acoge. Básicamente. Nosotros, perdón la interrupción, pero teníamos un eslogan que sigue siendo plenamente vigente, que es: cuando vienes a Madrid, ya eres de Madrid. Y es verdad, o sea, es una ciudad que desde el primer día ya estás, ya eres. Y eso hay que vivirlo. Sí, pues os dejamos con eso. No sé si queréis dar alguna última recomendación. Os pido que en una frase nos invitéis a venir a Madrid. En el ya, primero Dios, vamos a poder traer a gente a Madrid a partir del mes de noviembre, finales de octubre, y vamos a estar aquí esperándoos a todos. Valentín, no sé si quieres dar una frase para invitar a todos a venir. Pues nada, que aquí en Madrid acogemos a todos los que vienen de fuera con los brazos abiertos y que les animamos a que vengan a conocernos, ¿no? A conocer toda la oferta que esta gran ciudad y bonita ciudad pues ofrece a todo el mundo, ¿no? Y bueno, que animarlos a viajar, que esperemos que pase pronto esto del coronavirus y la pandemia, vuelva a toda la normalidad y podamos disfrutar pues de toda la oferta cultural, gastronómica y de ocio que ofrece esta gran ciudad, ¿no? Nuria, no sé si quieres decir en una frase por qué venir a Madrid. Pues porque es una ciudad, como ya se ha dicho varias veces, que acoge a todo el mundo, y os lo digo por experiencia propia, y te sientes además muy bien acogido. Es multicultural, con todo lo que eso conlleva, multigastronómica, a los que nos gusta el comer, el buen comer, y bueno, con muchísima, muchísima oferta cultural, de ocio, vaya que no nos la podemos perder, es una ciudad que hay que visitar por todo lo que ella puede ofrecer. Iván, si nos quieres despedir. Sí, pues yo, pues con una frase muy sencilla, pero que me parece que es una verdad como una catedral, y es que Madrid lo hacemos contigo. Y Madrid existe contigo, y la energía que generamos en Madrid es porque es una energía que generamos entre todos, y todo tiene cabida, y todo es bienvenido, y que os esperamos aquí. Pues muchas
Bueno, pues gracias y nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias por vuestra participación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.